En el centro de Roma se encuentra uno de los palacios más antiguos y con más historia de la ciudad, el Palazzo Colonna, una joya barroca construida en 1600 por encargo del cardenal Girolamo I Colonna y su sobrino Lorenzo Nofrio Colonna. Este lujoso palacio fue la casa de Papa Martín V, o Donne Colonna, durante 11 años. Era en estas salas donde concedía sus audiencias. El Papa Martín V decidió instalar la sede pontificia aquí porque fue el Papa que trae de nuevo a Roma la sede papal tras un fuerte periodo de crisis, el de Aviñón y el cisma de Occidente. Fue electo durante el Concilio de Constanza en 1417 y tras varias negociaciones decidió regresar a Roma en contra de la voluntad de quienes lo eligieron. Entre estas paredes se ocultan grandes momentos y decisiones que modificaron el curso de la historia de la ciudad eterna, como por ejemplo la batalla de Lepanto, por la que los cristianos, dirigidos por el mismo Marco Antonio Colonna, lograron frenar la invasión del Imperio Otomano. La familia Colonna estuvo y sigue estando muy ligada a la religión católica y al Vaticano. Tuvieron 22 cardenales, 10 obispos y un papa que además fue fundamental en la historia de Roma y de la Iglesia Universal en general. Los Colonna contribuyeron también a la fe al traer una reliquia importantísima. Un miembro de la familia, en un viaje que hizo por motivos militares a Tierra Santa, trajo a finales del siglo XIII las reliquias de la columna donde fue flagelado Jesús. Todavía se conserva en la capilla de San Zenón, en la antiquísima Basílica de Santa Práxedes en Roma. El último linaje de la familia Colonna vive todavía en Roma y lleva el peso de la responsabilidad por lo que representa su nombre y su historia. Además, todavía poseen un título que solo tienen dos familias en Roma, el de gentilhombre del Papa. Es decir, el de asistencia al Papa en las relaciones diplomáticas y en el recibimiento de huéspedes ilustres. Este título aún lo poseen los Colonna. Es obviamente un gran orgullo para la familia tener este papel desde hace 500 años. Es una de las pocas familias que lo han mantenido en continuidad sin ninguna interrupción. Es un servicio que se hace no solo en grandes niveles, sino también en humildad y en silencio. La belleza que inunda este gran palacio, su extensa colección de obras de arte y sus espejos y techos con infinitos detalles llegaron a inspirar a Luis XIV a la hora de construir las grandes salas de Versalles. A día de hoy la esencia de este palacio permanece sólida, como una columna, haciendo así honor al apellido de la familia.